Fui elegido por su majestad, porque simplemente no moriría. Una habilidad lamentable, ¿no crees? Yo la odio. Cuando pienso en esta habilidad, siempre tengo una sensación fatal, es repugnante. Mi shrift es D. El nombre de mi poder es The Death Dealing. Puedo calcular con gran precisión la dosis letal de cualquier sustancia en particular. Y después también puedo ajustar esa cantidad a voluntad. Doloroso, ¿tú no lo crees? Pero no puedes hacer nada. Es una sensación fatal. Debe ser difícil recolectar partículas espirituales, ya que la jaula las roba. ¡Licht Regen! ¿Lo detuvo? ¡Solo bromeaba! Supongo que has de pensar que soy una persona pesimista, ¿no? Me subestimaste, ¿cierto? Sé que mi forma de hablar y actuar da la impresión de que soy un subordinado. Es un defecto fatal. ¡Gracias! ¿Qué debería hacer ahora? ¡Claro! ¡Tenjiro! ¡Sorprendido! ¡Las aguas termales de Tenjiro exprimen sangre y presión espiritual! Pero esa es solo el agua blanca. Y esta agua roja reemplaza la sangre perdida con sangre nueva. Por fin he renacido. ¿No crees que soy genial? Eso sí que fue fatal. Sí, esto es lo que esperaba ver en una batalla del Escuadrón Cero. Muy bien, Osho. Te tocó ser el último. Levantadlos. Emblemas plateados, praderas cenicientas, camino circular enterrado en luz. Ojo de ágata, lengua de oro, cáliz de calavera, ataúd de Adonaius. El objeto que levantamos es tu corazón. Ausbelen. Esto no se ve nada bien. ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, su majestad? ¿Qué cree que está haciendo? ¿Qué demonios somos para usted? Compañero de su majestad. ¡Esta es su forma de hacer las cosas! Robar el poder de tus compañeros. ¡Qué despiadado! Para eso son los compañeros. Nos ayudamos para poder resucitar y seguir adelante. ¿Qué rayos está sucediendo? Ausbelen, recolecta las vidas y los poderes de los Quincy necesarios y después los distribuye entre aquellos que los necesitan. Quienes los pierden mueren.
Quienes los reciben adquieren poder adicional y vuelven a la vida. Es uno de los poderes de su majestad. La balanza se ha inclinado. El Escuadrón Cero será eliminado. Ahora veo. Este debe ser el poder adicional que te compartieron a través de Ausvelen. Es por eso que tu bala, que antes no me alcanzaba, ahora pudo hacerme un agujero en el cuerpo, ¿correcto? Te equivocas en dos cosas. La primera es que no se trata de un poder adicional. Es un poder que siempre he tenido y no había tenido tiempo de usar. Y la segunda es que tu cuerpo no fue perforado por una bala. El nombre de mi poder es Ex-Axis. No hay balas. Penetra uniformemente en todo lo que hay, entre la boca de mi arma y el blanco. ¡Muy buenos días a todos mis amigos! ¡Puedes matar a mi corazón con esa pequeña aguja! No deberías subestimarme, porque puede ser fatal. ¡Qué extraña técnica usas! Mis ojos se acostumbraron a tu velocidad. ¡Puedes disparar, ¿verdad? ¡No, ayuja! Creí haberte dicho que mi Ex-Axis penetra uniformemente en todo lo que hay, entre la boca de mi arma y el blanco. ¿A esto le llaman ser más fuerte que todos los tres escuadrones juntos? Es ridículo. Las fuerzas especiales reales que protegen al Rey Espíritu no pueden permitir que algunos Quincy saquen provecho de ellos. ¡Levántense, Escuadrón Cero! Senjumaru, tú serás quien los mate. Oh, ¿estás seguro? Verán lo serio que se pone el Escuadrón Cero. Ya que tienes 1,000 brazos, 6 personas, debería ser fácil. Solamente no te excedas. No tienes que decírmelo. ¿Se mataron? Hasta el más mínimo uso de nuestros poderes haría temblar cielo y tierra de los tres mundos. Debido a eso, unimos nuestras vidas uno al otro para sellar nuestras verdaderas espadas. ¡Prepárate! Bankai. Shatatsu Karagara Shigaramino Tsuji. Golpea, golpea, agita, invisible sea para cualquiera que contemple su poder. Armadura de hoja de acero. Está sellado para siempre. Arrastrado por esas manos, encuentras tu fin. Sábanas de cama heladas. No hay escapatoria. Absorbido por su abismo. Y conducido al más allá. Ahora echen un vistazo rápido, villanos. Shide no Rokushiki Ukimonohata.